Autoridades de la Policía Nacional Civil continúan verificando que comerciantes y usuarios del mercado central acaten las medidas impuestas por el gobierno para prevenir posibles contagios de COVID-19. El acceso es limitado. Las personas pueden ingresar al mercado únicamente por el pasaje a costa, con vehículo sobre la séptima avenida norte. Pues tuve que caminar, sí, pero la verdad que vale la pena por siempre por el resguardo de todos. De Montserrat, entonces tomo las 5 y me bajo acá en el bulevar y he entrado y la verdad pues a mí por donde yo hago mis compras, mi recorrido, pues está accesible. Por su parte, los comerciantes dicen estar de acuerdo con las medidas de prevención. Sin embargo, esta situación les ha dejado pérdidas cuantiosas. La gran vuelta que se va a dar para entrar al edificio. Todos necesitamos del mercado, tenemos que venir, ¿verdad? Y así como está cerrado, cuesta. Algunos de ellos han tenido dificultades para sacar sus productos de los puestos que se encuentran en zonas no permitidas. Otros optaron por regalar sus productos. Bueno, yo iba pasando y de repente me dice, tome para eso al señor. Porque el mercado ellos dijeron de que no querían ventas. Según las órdenes del presidente, se permite que una persona por familia salga a realizar sus compras. Sin embargo, algunas personas siguen transitando acompañadas, aumentando el riesgo de contagio en estos lugares. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.